Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa. Bienvenidos de nuevo a este fantástico The Outer Worlds. Aquí estamos recorriendo este planeta, este planeta en el que estamos ahora mismo, que es las tierras salvajes de Monarca, ¿vale? Y ahora mismo, pues como os decía, estamos aquí nosotras tres, la que suscribe, que se llama Sani, Parvati y Nioka, porque estamos en mitad de una misión. Pero antes de comenzar esa misión, o de continuar esa misión, lo que tenemos que hacer. Mirad qué chulo cómo se mueve el planeta. Vale, no nos despistemos, que a mí se me va la olla tremendamente. Y entonces lo que os quería decir antes de nada es daros la bienvenida como Dios manda, agradeceros tremendamente que os paséis por aquí y agradeceros, como no, que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, como os decía, estamos en mitad de una misión que es la siguiente. Vamos a ayudarnos del mapa porque tenemos que reparar, rescatar el equipo de Zora. Bueno, esto forma parte de Radio Monarca Libre, porque lo que necesitamos es que los iconoclastas dejen de transmitir. Entonces, para que dejen de transmitir, aquí nuestro amigo Graham nos ha dicho que le ayudemos a reparar una imprenta para poder difundir su mensaje escrito en vez de a través de la radio. Entonces, a partir de ahí ya podemos continuar con la misión principal. Así que, sin más, primero tenemos que rescatar al equipo de Zora, y que es una parte opcional, y la siguiente es reparar la imprenta. Entonces, nos hemos acercado hasta aquí. Ahí tenemos la imprenta. Así que vamos a ir acercándonos. ¿Quiénes son esos? Abannoi. Mira, estos son los que tenemos que rescatar. Insurgente, insurgente. Vamos a hablar con ellos. Nioka, you're a sight right now, I'll tell you what. We are up a creek. I bet. You really come this far north for a printing press? Yeah, I know, but that's the mission. Don't suppose y'all are busy right now. En realidad, Graham me envía para reparar una imprenta. Si estáis buscando la imprenta, sí, he venido a ayudaros. Y Zora me envía a buscaros. En cuanto logre poneros a salvo, yo me pondré con lo de la imprenta. He venido a ayudar con la imprenta, pero eso puede esperar. Primero voy a sacaros de aquí. Yo creo que sí. I appreciate the sentiment, stranger. But we can't leave without patching these guys up. Acker here is bleeding out and Jensen can't see straight. Our medic has got our trauma kit, but we got separated. We ain't seen him in a couple of hours. ¿Tenéis idea de dónde ha podido ir? Yeah, on account of giving him the order. He's searching the old settlement to the north of the press. Trataré de encontrarlo. Vale. Vamos a tratar de encontrarlo, pues. Aquí hay cadáveres. Sí, yo estoy bien. ¿Y vosotros? Todo el mundo bien, ¿no? Vamos a ver, tenemos ahora mismo en el mapa, tenemos. Yo creo que puede estar aquí, ¿no? Uf, la que he liado, chaval. Mira para ahí.
¿Ya? ¿Chicos? ¿Estamos todos bien? A ver aquí qué hay. Vamos muy a tope de todo, ¿eh? Toda impresión tiene un precio. ¿Qué me ha dado? Kit de Taunusia Hammersmith. Pistola plasmizadora. Bueno, pues nada, parece que... Diario, rescata al equipo de Zora, rescata a los supervivientes del equipo. Tenemos aquí que entiendo que es... A ver a este... Any luck out there? He encontrado el botiquín de primeros auxilios. Vuestro médico ha muerto. Ayudadme a llegar hasta la imprenta y podremos regresar todos juntos a casa. Oh, fuck. Well, that's better than nothing. Thanks. We'll head out as soon as we're patched up. Vale. Y ahora vamos a reparar la imprenta. Nosotros. Venga. Vamos, chicas. Podemos entrar por ahí y entiendo que podemos entrar por aquí también. Sí. Vale. Pues nada. Bueno, la primera parte que era coger a los hermanos Van Roy y mandarlos para casa sin que sufriesen ningún daño, pues ya lo hemos hecho. Con lo cual ahora lo único que queda es arreglar que era la parte para Zora. Y ahora nos queda la parte de Graham, que es la de reparar la imprenta. Entonces supongo que aquí tendremos bastante oposición, digo yo. Ahí los tenéis, ¿ves? Fusil... Borrador de anuncios de seguridad. Un borrador con varios anuncios de seguridad de cuando la imprenta aún estaba en funcionamiento. Casi todos están tachados. Los guardias de seguridad salvaguardan vuestra seguridad. Los miembros ortopédicos no son miembros productivos. Nuestra cinta transportadora debe transportar seguridad y tratar de las bobinas con disciplina. Bueno, pues oye, no me dice nada. Ay, a ver. Vale. Nada. ¿Cómo me recuerda estas grúas, tío, a Fallout, tío? Cuando había que recuperar un banco de trabajo, que reparar la servoarmadura, A ver. Uf.
vale, tranquilas. Tranquilas, que... Joder. La que se lió aquí en un momento, macho. Este nada. Este lo tenemos. Este también. Y vamos a ir poquito a poco cogiéndolo todo. Ya sabéis que no dejamos nada atrás, ¿eh? Vale, parece ser que yo creo que vamos a tener que entrar aquí. Utilizamos poco, siempre hay estas bombas aquí. Estas... bichos aquí, macho, qué bárbaro. Que os decía que no suelo utilizar yo mucho las bombas esas que hay por ahí desperdigadas normalmente, y son una buena opción, tío. A ver. Uf. Uf, todo lo que nos hemos llevado, chaval. Aquí nada, y aquí. Aquí no hay nada. Qué pena, ¿no? Vale, pues nada, continuamos. Bueno, esto vamos a dar al mismo sitio. Ahí. Ahí parece que tenemos que ir. Vamos a ver qué tenemos aquí. Uf, 348 pavazos, ¿eh? Y aquí cartuchos de bits, mira, por todos los lados tirados, tío. Uf. Aquí hay pasta. Aquí vamos, pasta. Vale. Publicaciones Terra 1, una final de logística y defensa universal. Cuenta Bolsdo ID, registros disponibles. Estado del envío, máscaras de UDL. Estimada señora Bolso, y las máscaras de seguridad Mark 4 de UDL. Mark 4, tío, esto me suena también a Fallout tremendamente. Han sido diseñadas para su uso en casos de dispersión de multitudes. No resultan adecuadas para los entornos laborables, laborales. Su solicitud de compra ha sido denegada. A quien corresponda, de bolso y a quien corresponda, he estado hablando con uno de nuestros guardias y no tiene ningún problema para respirar. De hecho, ninguno de nuestros guardias ha sufrido ataques de asma debido al aire de este lugar. Creemos que eso es gracias a sus máscaras antiguas. Adjunto una solicitud de compra de equipamiento de seguridad para el resto de nuestro equipo. Atentamente, Darlene Bolsoff. Estimada señora Bolsoff, las pruebas realizadas indican que la calidad del aire en Terra 1 no requiere el uso de filtros olfativos ni de ningún otro equipamiento destinado a bloquear los olores. Su solicitud de compra para algo para sobrevivir al hedor a azufre ha sido denegada. De Bolsoff, y a quien corresponda, mi jefe usa filtros olfativos para protegerse del hedor a azufre que impregna este planeta dejado de la mano de la ley. Adjunto una solicitud de compra para una remesa de filtros con la esperanza de que el resto de nosotros tampoco tengamos que sufrirlo. Bolsoff, estimada señora Bolsoff, según el fabricante, los rodillos de los que dispone actualmente garantiza la eficiencia en todo tipo de entornos. No contamos con ninguna prueba que confirme su afirmación, según la cual los rodillos se están deteriorando a causa de este aire de... Debido a la enorme cantidad de azufre que contiene este aire de mierda, los rodillos de los que disponemos duran menos de lo habitual. Necesitamos que nos envíen repuestos antes de que se acaben rompiendo los que nos quedan.
Estimada señora Bolsov, según la información que tenemos registrada, sus instalaciones no requerirán piezas de repuesto hasta dentro de 5 meses. Llegada la fecha oportuna, les enviaremos todos los repuestos necesarios, incluidos los rodillos solicitados. Los rodillos de nuestra imprenta se están estropeando y no tardarán en romperse. Adjunto una orden de compra para adquirir unidades de repuesto. Vale, o sea que no te hacía caso ni Dios. Reclamando material, pero no hacía caso ni Dios. Último comunicado, Schuster-Cea, quien corresponda. Por la presente, yo, Carden Schuster. Como el jugador, mira, presento oficialmente mi dimisión. Los servicios de entrega a la imprenta OD-2214 de Terra 1 quedan suspendidos de inmediato. Durante mi ejercicio del cargo he emitido numerosas quejas relacionadas con el peligro que supone trabajar en esta roca dejada de la mano de la ley, que incluyen, pero no se limitan a... la infestación de mis cavidades nasales por parte de insectos no identificados, lo que resultó en semanas de baja no remunerada, la pérdida de varias prendas debido a las propiedades ácidas de la atmósfera, gastos todavía pendientes de reembolso, las agresiones constantes de la fauna local, una dolencia pulmonar continua que me provoca tosis y picores, muy probablemente debida a la inhalación de restos de azufre, un estado de indigestión continua que es síntoma de una dieta inadecuada. Esto se debe al hecho de que soy alérgico al pescado, la principal fuente de nutrientes que reciben los trabajadores de Bahía Estelar. He recibido las siguientes respuestas a mis quejas. Las considero inaceptables en todo caso. Primero, el no referente a la pérdida del olfato. Me dijeron, y cito textualmente, que tenía suerte de no sufrir el olor a azufre y pescado. Mis prendas fueron sustituidas por uniformes de Bahía Estelar que tenían exactamente el mismo problema, por lo que no sirvió de nada en absoluto. Tras mucho insistir, contrataron a un tal N. Ramarín Wengworth, una cazadora de la zona que estuvo todo el servicio en estado de embriaguez y utilizando un lenguaje extremadamente ofensivo. ¿Será esta N. Nioca? Me hicieron un examen médico a conciencia y concluyeron que estaba en condiciones para trabajar, a diferencia de otros empleados menos afortunados. Después de solicitar otras alternativas alimenticias, me concedieron suministros adicionales de papel higiénico. A tenor de esta última respuesta, solo puedo decirle a quien esté leyendo esto que se ahorque los rodillos, los cartuchos de tinta, las cintas, los artículos de encuadernado, las claves, los sellos, los lubricantes y todo lo que hay en esas cajas infernales estará pudriéndose a la intemperie. Que tengan un buen día. Atentamente, Caden Schuster. Joder, vaya jodido que lo tenía este paisano. Vaya jodido que lo tenías, amigo. Venga, bits, aquí, tiraos por el suelo, macho. A ver, comprar... Uf, 10.000, macho. Uf. Rayo total. Uf, uf. Nada. Vamos a vender. Que tenemos aquí, fijaros, un montón de cosas que vender, macho. Así que la vamos a vender. Esta la vendemos. Esta la vendemos. Pistola plasmizadora 2. Esta la vendemos. Fusil de asalto ligero. Lo vendemos. Fusil de asalto ligero 2. Lo vendemos también. Y lo vamos a dejar así, ¿no? Sí. En principio. Vamos a continuar por aquí echando un vistazo. Uf, es que aquí siempre hay un montón de cosas, tío. Es que hay un montón de cosas. Uf, madre mía. Madre del amor hermoso. Vamos para arriba a ver. Vale, ahí es donde tenemos que entrar. Por ahí ya estuvimos. Por aquí también. Aquí. Nos falta esta sala de aquí. Que
aquí aparente. Grande, 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 grande. Porque siempre lo cojo todo, tío. Es que no se me escapa una cosa, tío. Escopeta recortada. Vale, la escopeta recortada, la verdad que no la suelo utilizar nada, tío. Vamos para arriba. Vamos a ver. Vale. Mira, pues por aquí no podíamos entrar. Yo creo que ahí es donde tenemos que ir. Y aquí tenemos más cositas. Hostia, esa armadura tenía muy buena pinta, ¿eh? Joder, más bits aquí tirados. Electroganzúa, aquí nada. Pues vamos a ver qué dice el terminal. Cuenta de Rodrigo, cumpleaños de Terry. No, no vamos a celebrar el cumpleaños de Terry. Terry ha muerto, amigos. Sé que él significa mucho para todos vosotros, yo incluido, pero hagamos que su prematura desaparición se convierta en una lección sobre la seguridad en los centros de trabajo. No acaricéis a los cánidos. Vaya. Nos vamos a todos los empleados de publicaciones Terra 1. Sí, los rumores son ciertos. Nos vamos. La Junta ha decidido reducir pérdidas y pasar a operar en Terra 2. De acuerdo con las órdenes de evacuación recibidas, debemos esperar la llegada de un transbordador procedente de Cascadia. Bueno, el mismo rollo. En cuanto nos comuniquen que nuestro transporte está de camino, clausuraremos estas instalaciones, prepararemos las maletas y cerraremos la puerta al salir. Sin embargo, hasta ese momento se espera que sigamos trabajando. No me cabe duda de que habrá reasignaciones, pero esa no es excusa para bajar el ritmo de trabajo. Todavía nos quedan muchas revistas que publicar, amigos. Nuestros lectores están ansiosos por descubrir qué sucede en el número 112 de El Cazador de Disidentes. Junta de accionistas de Alcyon, aviso público 117, entrada en vigor de la cláusula de riesgo para Terra 1. Este aviso público con fecha de 12 de enero de 2343 pretende denunciar públicamente las condiciones de Terra 1 como entorno de trabajo seguro. Debido a la hostilidad y la agresividad de la fauna, así como la inviabilidad de la flora autóctona para el consumo humano, la Junta de accionistas de Alcyon ha decretado oficialmente una cláusula de riesgo que afecta a la totalidad de Terra 1. Tras un periodo de evacuación no superior a 6 meses, Terra 1 se considerará oficialmente territorio legal. Al tratarse de una decisión unánime, cualquier corporación que lleve a cabo actividades en Terra 1 después del periodo de evacuación se enfrentará a multas y su posible inhabilitación, tal y como se estipula en el apartado 22.1 del Código de Alcyon. Esto ya lo habíamos leído. Vale, o sea que esto lo que nos dice es cuáles fueron las razones. Por las que se fueron. Y aquí tenemos que usar el terminal, instalar rodillos, una filial de logística. Sistema reiniciado, el equipo se está ajustando correctamente, la imprenta número 6 vuelve a estar operativa. Vale. Así que tenemos que bajar a buscar a Graham. Vale, pues nada, salimos a buscar a Graham. Vale, supongo que le tendremos que decir que ya puede utilizar la imprenta para hacer todos los panfletos que quiera y entonces ya podrá dejar de transmitir, con lo cual ya podremos ir a decir a Irem. ¿Cómo se llamaba este tío? El que estaba allí en la emisora. Que ya no transmite ninguno de los dos, no transmite Sanja ni transmite Graham, con lo cual ya puede hacer lo que tenga que hacer.
Tenemos 600 metracos, ¿verdad? Teníamos que haber viajado rápidamente. Bueno, vamos. Ahí, vamos a viajar. Venga. Vamos a viajar rápido porque si no nos vamos a encontrar por ahí más merodeadores y seguramente que reptidones y mantirreinas y todo eso. Y al final nos vamos a entretener cuando lo que tenemos que hacer es entregar esta misión, porque luego, ahora cuando entreguemos esta parte de la misión, yo creo que vamos a tener que volver a viajar nuevamente al diablo, a cómo era, al pico del diablo. Al pico del diablo. Para hablar con Irem. Irem me parece que se llamaba, ¿no? O Rirem o algo así, ¿no? No, no me acuerdo ya. Bueno, no pasa nada. Ahora seguro que nos lo van a recordar. Y ya, pues hemos cogido un montón de cosas, ¿eh? Y hay por ahí armaduras chulas también, pero bueno. So Ada isn't really alive, but it, sorry, she can still talk like a person. What about Sam? What's it? Sorry. He, is he the same thing? Well, Sam's an automechanical thing, not a computer brain thing like Ada. If you'll Perdonadme que os just listen. interrumpa, ¿eh? No, no more listening, no more preaching. We are losing people left and right. We need to act. Enough, Zora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and gunships down on us? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk of foolish endeavors. What news do you bring? Vale, no sé si lo que hay son naves de combate, pero en todo caso no me han impedido aterrizar aquí. Ya tienes la imprenta a tu disposición. Excellent. Did you find the Viennois? Sí, ya están viniendo de regreso. Thank the Eternal. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. For now, you can tell Hiram that I'll stop using Devil's Peak. From the pits of our eternal souls. Thank you, Captain. I have much to do, articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. Let's talk later. Hey, I need to see to the wounded, but drop by the clinic when you can. I want a word. ¿Quieres hablar conmigo? Vale, vamos a repasar aquí un poquito. Esto lo vamos a desarmar. Esto lo vamos a desarmar también. Esto lo vamos a dejar. ¿Esto qué coño es? Cuatro. 11, vamos, no me jodas. ¿Pero qué me traes aquí? Esto fuera también. Ya está 34, bueno, lo vamos a dejar. Pero vamos. Zora quiere que vayamos a hablar con ella. Esto es robar, no vamos a robar. Y por aquí no. Vamos a. Me he quedado con las ganas de que Zora me dice que vaya a la enfermería. Bien, entonces tenemos en el diario ahora que vuelve a ver al traficante de información. La MSI y los iconoclastas han dejado de transmitir y tenemos que informar a Hiram. ¿Vale? Y ahora lo que quiero hacer es ir a hablar con Zora. Que me dijo, vente a hablar conmigo, que quiero hablar contigo cuando estés Hey, en la Captain, enfermería. I need your help, and we ought to keep it hush hush. A ver qué You know pasa. about what happened here, right? The history of Amber Heights? You're talking about the massacre. Back when the corpses were pulling out, pirates raided the place and killed the MSI bigwigs living here. Right. Common belief is that the pirates fled to an old relay station that had already been abandoned, but nobody could find them. The station's locked up. But one of my people found an old data cartridge in a nearby rat nest. It's mostly corrupted, but I pulled a couple codes off of it. One is the code to the Amber Heights gate. I don't recognize the other, but it's similar. I bet it opens a door. No parece que el código de acceso a quien sabe. No parece que el código de acceso a quien sabe qué puerta vaya a sernos muy útil. La puerta cumbre San Marinas. Right. The access codes to Amber Heights. What gets me is, if this belonged to the pirates,
That means they knew someone there. Claro. If someone gave them the gate code, all those deaths, Captain. All that blood is on their hands. ¿Por qué tenemos que mantener esto en secreto? Graham isn't fond of talking about the history here. He had friends who worked here. The massacre hit him pretty hard. You know him. Live and let live and all that. I don't want to burden him right now, especially if this ends up being a dead end. No veo cuál es la importancia de todo esto. No tienes problemas más urgentes. Muy bien, ir a la estación de comprobar si el código tiene alguna... No parece que el código de acceso... I know it's a long shot, but if we miss something there, if you can get into that station, maybe we can get some answers. Muy bien, ir a la estación de comunicaciones y comprobar. Just a warning. The area is infested with mantisaurs. I'd send some help, but we're, you know, preparing for war. Cierto, voy a ello. Appreciate it. Here's the code. If it works, bring back anything you find. Supplies are best, but information's good too. If someone was behind the Amber Heights massacre, it'd give a lot of people around here some closure to find out who and string them up. Good luck. Watch out for the taros. Vale, o sea que tenemos, vamos a ver, nos ha dado aquí caer de cuatro patas. Zora piensa que los códigos que te ha entregado sirven para acceder a la estación de comunicaciones y el palacio de hielo es de Sublight y esta es de los iconoclastas. Bueno, vamos a ir a acabar esta. Vamos a ir a acabar esta, que es la misión principal. Mapa. A ver. Emisora de Pico del Diablo. Esperar. Bueno, venga, vamos a viajar ahí. Vamos a viajar rápidamente ahí para ver si podemos hablar con Hiram. Vale, que ya sabéis que tenemos que darle la información de que hemos conseguido que tanto Sanja como Graham dejen de transmitir. Entonces vamos a ver qué información también le podemos sacar a él, porque este favor que hacía, favor que pedía, ¿sabes? Favor que hacía, favor que pedía. No tenía otra moneda de cambio el tío. Vale, vamos a ver si yo recuerdo. Había que coger por aquí un ascensor o algo así, ¿puede ser? No, aquí había unas escaleras. Oh, todavía están aquí los cuerpos tirados, tío. Que es que como mola, tío. Mola muchísimo. ¿Eh? ¿Veis los cuerpos ahí todavía? Hey, gira, ¿qué pasa? Which leads me to believe you have sweet, sweet news for me. Pues sí, la MSI y los iconoclastas han dejado de transmitir. ¿Están listos esos datos? Yes, indeed. I am back in business. But before we get down to it, might I ask how you handled the problem in the end? Does it matter? Job's done. Is that so? ¿Acaso importa? I suppose not. Curiosity was always my besetting sin. And we both know I'll find out, eventually. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser, and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver, so I can input the needed adjustments. Vale, Phineas no confía en casi nadie. ¿Cómo es que acabó colaborando contigo? You make it sound so scandalous. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Neoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. Now you hold on. I do not physically go between anyone but that of my choose. Oh, apologies. You meant... right. Yes, I brave the wilderness so you don't have to. Precisely. I really ought to give you a raise. Y me vas a dar una lista llena de tareas gilipollescas para hacer que funcione, ¿verdad? Oh, don't be ridiculous. We're resetting a broadcast tower, not filing taxes. There are no errands, spreadsheets, or rituals involved. It's simple, truly.
I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical adjustments from in here. ¿Eso es todo? ¿No me estarás tomando el pelo? Someone has trust issues, though I can't hardly feign surprise. Yes, that is all. No, I am not mocking you. Much. Vaya. Just step outside, flip the switch, depart forever. Understood? Good. Marvelous. We're in agreement. This is why I stopped helping out around here, you know. It's always throw this lever, shoot that marauder, save my life. Just one thing after another with you. If that's really all, let's just get it done with and be on our way. Vale. Terrific. I'll be here, waiting with bated breath. Give a shout if the panel electrocutes you. Vamos a ver. Venga, vamos a ver por aquí. Vamos a salir. Vamos a salir de nuevo a ver si podemos tirar de esa famosa palanca para el gir en este, que es un poco pesadilla, macho. Acabe ya de darnos la información que necesitamos. Porque, macho, vaya pedazo de misión. Que bueno, claro. Vaya pedazo de misión porque no hemos hecho la misión de un tirón. Ya sabéis que hemos ido salteándolo con misiones secundarias y con lo que nos hemos ido encontrando por el camino. Pero claro, es que es lo que mola, macho. El llevar varias cosas para adelante es lo que mola de este juego, tío. Que es que no te deja parar ni un instante, tío. Estás todo el día haciendo cosas, pues si no es un recao para uno, es un recao para otro, si no las misiones principales ya veis que son gigantescas. No gigantescas, sino que tienes que hacer un montón de cosas. O sea que... Uf. Ah, mira, esta es la famosa palanca. Testing 1, 2, check, check. Sweet stars. But that is a beautiful sound. Can you hear me? We are a go for broadcast. Oh, and I also dispatched Phineas his data. Impatient prick. Worse, I'm now indebted to him for it. Now I'll kindly thank you to get out of my tower. Con mucho gusto no volverás a verla. No me pidas que vuelva a entrar ahí. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior. But vaya. I must admit, I have grown rather fond of you. As Neoka can attest, I do not form attachments with many. Do take care. Why, he told us to leave without flinging insults at our persons. He really does like you, Captain. Captain! Big flaming thingy! Hostia. Hostia, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es nuestra nave? Hostia, ¿y eso? Black holes. Did you see that? Sí, sí. ¿De quién era esa nave? Looks like a UDL ship. Based on the gunnery attachments, I guess it's one of the board's blockade enforcers, but don't cite me on that. Oh well, a pity for the crew, but I can't see how it affects me. Hiram? Can you hear me? Did you see that? Architect saved me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Did MSI or did MSI not cease broadcasting? Yes, but... Hiram. Hiram, are you there? ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Our salvation has come crashing through the stratosphere. We need only collect its weapons. Are you mad? That's a UDL gunship. You'd probably shoot your own toes off. Seguro que podemos dialogar. Os estáis comportando como críos. Par for the course, really. You should do like I did. Get out while you still retain a shred of sanity. We could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do, so long as you leave me out of it. Which means, get off my bored damn channel. I'm more than finished with you lot. Vale, subida al 23. Activa la torre, habla con Phineas. Vale, vamos a ponernos cuerpo a cuerpo. Vamos a darle aquí un par de ellos. Vamos a darle aquí otro par de ellos.
Vamos a darle aquí y llegamos a 50. Y me quedan 4. Mira, en defensa vamos a llegar a 40. Ahí. Y estos dos los vamos a dejar aquí. Ahí, perfecto. Más 100% de velocidad de reactivación de evasión y un 25%, menos un 25% de pérdida de durabilidad del arma al bloquear. Vale, guay. Entonces, observa dónde aterriza la nave. Consigue el módulo de focalización de la nave de combate. Vamos a ver. Uf. Radio cuna del cánido. Consigue el módulo de focalización. Has enviado los datos a Phineas. Dirígete a su laboratorio y habla con él para decidir los siguientes pasos. Vale, llega hasta la nave y recoge el módulo de focalización de su terminal central. Vale, pues nada, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Vamos a ver mapa y vamos a viajar hasta aquí. A la plataforma de aterrizaje de... De Cascadia. Para acercarnos desde ahí, que nos tendremos que acercar a pata. Pero hay un montón de... Hay un montón de enemigos, ¿eh? Porque por esa salida ya nos adentramos un poco, cogimos un poquito la carretera y ya vimos cuando estuvimos explorando la zona que había un montón de... Sobre todo animales, ¿eh? De raptis y de mantirreinas y cosas de estas. Veréis. Vamos a bajar. ¡Ey! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Coño! ¿Veis? ¡Uf! Esta no... Esta sí. Arriba. ¿Y dónde está esta otra? Mioka y Parvati. Bien. Vamos a seguir hacia adelante.
Vamos. A ver qué nos encontramos por aquí. Farmacodependencia. Ahí nada. Uf. Qué pena. Nos tenemos que ir ya. Nos tenemos que ir ya. Bueno, pues nada, oye. Parece que nos vamos a quedar a puertas. Ey. Chavales, bien. Uf. Vamos como tuquinos auténticos, ¿eh? Ey. Y aquí ahora, ¿por qué está esta gente aquí muerta? Y no podemos continuar. Bueno, tendremos que ir por aquí. Okay. Uf, oigo cosas muy raras por aquí, ¿eh? Ahí está la nave. Vale, pues oye, antes de acercarnos a la nave y de entrar, lo vamos a dejar por hoy aquí. Vamos a rapiñar todo lo que podamos, ya lo sabéis. Y parece que tenemos que entrar a la nave. Ahí la tenéis. Ubicación en viaje rápido. Restos de la nave de combate. Vale, pues oye, lo tenemos que dejar aquí. Ya me sabe malamente. Vamos a recargar. Porque está súper interesante. Pero si no, se nos hace esto eterno. Y no podemos permitirlo. Así que, oye, con Parvati y con Nioka os vamos a decir hasta mañana. Recordad que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que por favor no os lo perdáis, porque seguramente que estaremos por dentro de toda esta nave que ha sufrido ahora este terrible accidente. Como siempre, recordaros lo que os decía, que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal. Como siempre, agradeceros, que ya se me iba el santo al cielo, agradeceros que os paséis por aquí. Por supuesto, agradeceros que reservéis un ratito a vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y por último, la recomendación de siempre, y es que por favor os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.